Que se escuchen esos aplausos para estos chicos. Thank you.
Escuela Secundaria Ignacio Mejía. Un baile que se está dando a continuación. Y por ahí también recoger los dulces, esos obsequios que nos trae esta escuela. Esta institución educativa que está ubicada también en la ciudad de Oaxaca. Así que, maestra. El colegio Pierre de Coubertin viene desde Santa María Atzompa. Y bueno, vamos a brindarle un fuerte aplauso a estos jóvenes y continuamos con esta presentación. El día de hoy les vamos a presentar la región de San Miguel de Ollantepec. Good afternoon, everyone. Today we're going to talk about San Miguel Ollantepec. Está ubicado en la región del Papaloapan, Oaxaca, México. Limita al norte con el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, al este con los municipios de San Juan Bautista Tuxtepec y Estado de Veracruz, al sur con los municipios de San Lucas Ojitlán y San Felipe Jalapa de Díaz, y al oeste con el municipio de San Pedro Ixcatlán. San Miguel Ollantepec is located in the Papaloapan region of Oaxaca, Mexico. It is bordered on the north by the municipality of Acatlán de Pérez Juárez, on the east by the municipalities of San Juan Bautista Tuxtepec and the state of Veracruz, on the south by the municipalities of San Lucas Ojitlán and San Felipe Jalapa de Díaz, and on the west by the municipality of San Pedro Acatlán. El pueblo de San Miguel de Ollantepec fue fundado en el año 1500. Fue un escenario importante en la historia de México, el día 25 de abril de 1865, donde el ejército republicano, comandado por el coronel Luis Pérez Figueroa y tenientes coroneles, derrotaron a las tropas invasoras francesas que intentaron ocupar el norte del estado. The town of San Miguel Ollantepec was founded in 1500. It was an important city in the history of Mexico on April 25, 1865, where the Republican army commanded by Colonel Luis Pérez Vera and his talented colonies defeated the invading French troops who tried to occupy the north of the state. Dentro de las tradiciones y costumbres, se tiene que del 29 al 30 de septiembre se celebra a San Miguel Arcángel, el santo patrono del pueblo. Asimismo, en Semana Santa se realiza la Feria de la Mojarra y en celebraciones del 2 de noviembre se acostumbra la Danza de los Muertos. Among the traditions and customs is that from September 29 to the 30th, San Miguel Arcángel, the patron saint of the town, is celebrated also during Holy Week. The Mojarra Fair is held on November 2nd. The Dance of the Dead of Customary. Las lenguas indígenas más habladas son el mazateco, chinateco y cuicateco. En agua, Ollantepec significa cerro de plumas, en chinateco, pueblo de palma, y en mazateco, cerro azul. The most spoken languages in this language is mazatec, chinatec, and sucatec. En nahuatl, Ollantepec means hill of feathers. En chinateco, people of palm tree, and mazateco, hill of cedro. Sus artesanías más representativas son la palma, cuchillas, tejidos, trabajos de barro y bordados. Asimismo, su gastronomía es muy variada. Encontramos platillos como el mole, barbacoa, mojarras, tamales y alimentos gourmet. Its most representative handicrafts are the palm, Hibili's waving claywork and boundary. Its also gastronomy is very varied and we find dishes such as mole, barbacoa, mojarras, tamales, and food with yuca. Para finalizar, les hablaremos del traje típico.
Las mujeres usan huipil y una falda a rayas que se enreda a la cintura y llega a los tobillos. Sus trenzas, colecciones de colores y joyería elegante. Mientras que los hombres visten pantalón de piel o calzón de manta, camisa de algodón o de manta, chamarra o cordón de lana. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Talk about the typical custom. Women wear heavily and a striped skirt that is wrapped around the waist and reaches the ankles. They're braids with colored ribbons and elegant jewelry. While men wear denim pants or blanket underpants, cotton or blanket shirt, jacket or wool jacket. Thank you. Gracias y el reconocimiento para esa institución. Y también del Instituto Pedagógico de Oaxaca, Instituto Pedagógico Oaxaca, solicitamos a algún integrante de este instituto y también agradecerle al profesor de artes, profesor Guillén. De igual forma, por aquí tengo los datos. Y también agradecerle al responsable de español, profesor.